Y concluimos este día y esta semana platicándole lo siguiente. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, acudió a la convocatoria del secretario de Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en Colima encabezó la reunión de seguridad con los gobernadores de la región occidente, en que Vallejo Figueroa puso de manifiesto la decisión e interés de su gobierno de continuar colaborando y coordinándose con la Federación y sus homólogos de la zona para dar tranquilidad y progreso a los michoacanos. En este encuentro, donde de manera especial fue abordado el tema de la seguridad en nuestra entidad, Fausto Vallejo afirmó que hoy la confianza y coordinación que hay entre los gobiernos federal y estatal es lo que permite impulsar estrategias y acciones para hacer llegar la paz y desarrollo que requiere Michoacán. En el mismo tenor, el encargado de la política interna del país, Miguel Ángel Osorio, quien se hizo acompañar de los secretarios de la Defensa, General Salvador Cienfuegos, de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón, del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y del director del CISEN, Eugenio Imaz, manifestó que es indispensable la estrecha coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para avanzar y dar resultados a la ciudadanía en materia de seguridad. Al mismo tiempo, ratificó el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para devolver la tranquilidad a todos los mexicanos y seguir construyendo un México en paz. En esta reunión se analizaron y reconocieron avances en la estrategia en materia de seguridad en la región occidente del país. Se acordó continuar la labor coordinada que se tiene hasta ahora y el apoyo de las autoridades federales en las estrategias de seguridad de los gobiernos de los estados. Los mandatarios estatales participantes en este encuentro fueron Carlos Lozano, de Aguascalientes, Aristóteles Sandoval, de Jalisco, Roberto Sandoval, de Nayarit, Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas, y obviamente el gobernador anfitrión de Colima, Mario Anguiano. Y es de esta forma como llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre, este viernes 22 de noviembre del año 2013. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por este espacio, doctor Abdiel López Rivera. Gracias por tu respaldo, mi querido Eli López. Gracias a todas las personas que nos siguieron a través de la plataforma digital de Frecuencia Informativa Libre. El equipo de reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.